Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y esta ocasión se encuentra con nosotros Eleazar Pérez Sánchez, quien fue presidente municipal de Atlixco y actualmente participa en esta elección como aspirante a la candidatura a edil de este mismo municipio, para lo cual ha emprendido una batalla jurídica contra el Partido del Trabajo por diversas irregularidades que cometió este partido de izquierda al impulsar a Ariadna Ayala Camarillo. Le resulta que el viernes pasado logró un fallo a su favor del Tribunal Federal en el que se ordena que se reponga el proceso de selección, y para eso se encuentra con nosotros Eleazar, para que nos explique cómo va el PT en dar cumplimiento a esta sentencia. Eleazar, te doy la bienvenida. Hola Mónica, te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio. Y efectivamente, tal como lo mencionas, después de que la sala regional emite esta resolución a favor de dos personas que impugnamos, que fue uno tu servidor, Eleazar Pérez Sánchez, y el otro Arturo Lira, bueno, pues el tribunal da este fallo a favor de nosotros y hace que se revoque el proceso. Pero lamentablemente, bueno, pues ayer incluso transmitimos un video en donde, lejos de dar cabida a esta resolución, pues el Partido del Trabajo lo único que hace es emitir una convocatoria para el género mujer, y desde ahí nuevamente el Partido del Trabajo vuelve a violentar nuestros derechos políticos electorales, y no solamente a mí como persona o como ciudadano, sino también como migrante, porque recordarás, Mónica, tu servidor ha sido migrante desde 1996 hasta el 2021, porque de alguna u otra forma nos hemos caracterizado en salir a buscar el sustento fuera de este país, y que tenemos algunos comercios establecidos allá en la Unión Americana. Por ese hecho somos migrantes. Y bueno, le cierra la puerta a todos los grupos en paridad de género, y me refiero a los grupos de migrantes, a los grupos indígenas, a los grupos LGTB, y bueno, pues entonces lamentablemente vuelve a incurrir en otro inconveniente el Partido del Trabajo, y ante esa situación tu servidor vuelve a presentar un escrito que ya fue aceptado ante la sala regional, este incidente, porque la convocatoria vuelve a violar los derechos que tenemos los ciudadanos de votar y ser votados según la Constitución Política. Eleazar, vamos a regresarnos al inicio de esta batalla jurídica. ¿Por qué impugnas esta primera ocasión la postulación de Ariadna Ayala, quien ya estaba en campaña cuando recibe el fallo del Tribunal Federal de la Sala Regional Ciudad de México, en el que ordena reponer este proceso de selección? ¿Qué errores cometió el Partido del Trabajo en esta designación? Número uno, no haberme incluido en la famosa encuesta, que después ellos desconocieron que no hubo encuesta, que ellos incluso mencionaban que en su convocatoria emitida el pasado mes de febrero, ningún aspirante acudió a inscribirse, siendo que eso es totalmente falso, porque tu servidor viene hablando tanto en el Partido del Trabajo acá en el estado como a nivel nacional, donde siempre mostramos nuestro interés de competir. Pero no solamente fue tu servidor quien mostró el interés de competir. En total éramos un promedio de 20 personas, pero lamentablemente el Partido del Trabajo, dentro de su informe que le rinde a la sala regional, él dice que declaró desierta la convocatoria, cuando es totalmente falso. Por ende, tu servidor inicia este proceso de impugnación debido a que no se me consideró, número uno, como militante, y dos, como migrante. Violentan, pues en ambos casos, mis derechos políticos electorales, y es ahí donde inicio este proceso, porque no se me incluyó, y que incluso me hizo creer que se me había incluido en esta famosa encuesta que después desconoció, y donde aparentemente la victoriosa de esta encuesta fue Ariadna Ayala Camarillo, cuando fue totalmente falso. ¿Por qué me dices que te dieron a entender o te informaron que sí habías sido incluido en este estudio demoscópico? ¿Quién te lo informó? ¿Cómo fue este procedimiento? A raíz de la reunión que realizan en un café allá en la colonia La Paz,
son convocados solamente 6 personas el día 20 de marzo y a mí me llaman por parte del dirigente estatal, Mariano Hernández, me citan en una pozolería allá en el municipio de Izúcar de Matamoros, junto con el licenciado Clemente Castel, que también estuvo presente, y donde me informan que voy a ser incluido en este proceso de la encuesta y me solicitan mi copia de mi INE, y para ello te estoy diciendo que me citaron en este lugar, y es ahí donde para mí se me hizo realmente una tomada de pelo, porque primero me dicen que sí me incluyen, y al siguiente día, 23 de marzo, me percato que la encuestadora Más Data está levantando las encuestas en algunas colonias de Atlixco, pero mi nombre no figura. Y entonces es ahí donde yo inicio prácticamente el proceso de impugnación, el proceso de selección de candidato. El hacer que está pasando en Morena y el PT son partidos que compiten unidos en Atlixco y en varias regiones y lugares del estado en este proceso electoral. Hay muchas quejas de aspirantes a los que le hicieron lo mismo, les aseguraron que iban a ser incluidos en una encuesta, al final designan a otras personas como candidatos y cuando los inconformes buscan un motivo por el cual fueron descartados y buscan transparentar estas famosas encuestas, resulta que nunca las hubo. Esto sucedió en la capital del estado, de acuerdo con diferentes versiones, en la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Ahora tú me comentas que lo mismo sucedió en Atlixco. ¿Por qué están incurriendo en estos errores y omisiones ambas fuerzas políticas? Yo creo que, sin temor a equivocarme, hay intereses de diferentes grupos. Desconozco cuál sea el interés de algún grupo en especial aquí en Atlixco. Pero lo mismo que está sucediendo en este 2021, me sucedió en el 2018, hubo un interés de un grupo en especial. Y te voy a decir de este grupo de interés en especial. Este grupo lo representaba en aquel momento Fernando Jara, actualmente diputado con licencia y que aspira a ser candidato a regidor en la planilla de Ariadna Ayala Camarillo, que también la planilla está impugnada. Y siendo que Fernando Jara no es de Atlixco, y así como Fernando Jara no es de Atlixco, también el que va en la segunda posición, Francisco Ayala Gutiérrez, es originario de Jicotepec de Juárez y además vinculado a la famosa estafa maestra porque es amigo y compadre. Es más, quien lo hizo fue Juan Carlos Lastiri Quirós. Entonces, lamentablemente, este interés de algún grupo en especial, que yo creo que lo sigue comandando Fernando Jara, realmente con quien creo que trae un compromiso es con Acción Nacional y quiere poner en charola de plata nuevamente a que el partido Acción Nacional se reelija con Guillermo Velázquez Gutiérrez, porque lo mismo sucedió en el 2018 y te lo digo con toda certeza. En el 2018 tú fuiste candidato de Juntos Haremos Historia en Atlixco, a la alcaldía de Atlixco, y se presentaron muchos problemas jurídicos que al final terminan retirándote de la postulación. ¿Tú aseguras que Fernando Jara fue quien te bloqueó? Efectivamente, porque tuvo en sus manos la prueba que tenía que ofrecer al Instituto Estatal Electoral, donde el candidato en aquel entonces, Juan Antonio Villarreal, había renunciado no solo una vez, 3 veces renunció. Una lo hizo precisamente ante Fernando Jara, otra lo hizo ante Gabriel Biestro, y otra lo hizo ante el hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta. Existían 3 renuncias y de las 3 renuncias no ofreció ninguna Fernando Jara. Él era el representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral y bueno, pues me dejó en un estado de indefensión que culminó por una decisión en la sala regional donde revoca a mí mi candidatura y se la entregan a Juan Antonio Villarreal. Hoy debo decirle a ese grupo que nosotros tampoco nos quedamos con los brazos cruzados debido a un proceso que no ha tenido transparencia, no ha sido congruente, la 4T no ha sido congruente, porque lamentablemente designan a una candidata que tiene antecedentes penales. Incluso ya te mandé una fotografía donde aparece una averiguación previa, y que incluso donde aparece la fotografía de la candidata, porque fue detenida
por usurpación de funciones. Y por el otro lado, se está comentando mucho de que falsificó documentación para poderse registrarse como candidata a presidenta municipal, cosa que ya estamos solicitando todos los documentos para que sean verificados qué documento es apócrifo. Y bueno, ahí se podrá demostrar aún más de que realmente el proceso no ha sido transparente, y no solamente no ha sido transparente, sino que debe haber algún interés de por medio en entregar nuevamente esta plaza a Acción Nacional. El domingo pasado, Ariadna Ayala encabezó, el sábado pasado, encabezó una conferencia de medios en la que asegura que las personas que tumbaron su candidatura en el Tribunal Federal están respondiendo a los intereses de Acción Nacional, que está respondiendo a los intereses de Guillermo Velázquez, quien es el actual edil de este ayuntamiento y que busca su reelección. ¿Tú qué le respondes? Que es totalmente falso, miente la excandidata como ha venido mintiendo, y cosa que en la 4T su lema es no robar, no mentir y no traicionar. Y ella reúne las características de que no cabe en la 4T. Primero, miente la excandidata porque tu servidor es el único que le ha ganado una elección a Acción Nacional en estos últimos 22 años. A pesar de que en el 2007 Ariadna Ayala Camarillo le levantó la mano a Jorge Gutiérrez, siendo candidato de Acción Nacional, diputado con licencia porque era diputado en ese momento en el Congreso del Estado, y que hoy se confirma esa alianza que traía siniestra desde el 2007 con Acción Nacional, porque hoy la esposa de Jorge Gutiérrez ocupa una regiduría en la planilla de Ariadna Ayala Camarillo. Pero no solamente está ahí Jorge Gutiérrez, curiosamente está un operador del expresidente municipal José Luis Galeazzi, que se llama Paco Torres o Francisco Torres, también va en la planilla de Ariadna Ayala Camarillo. Y bueno, pues ahí la prueba está más evidente, ¿no? Ella se está prestando a un juego o a una elección maquiavélica donde Acción Nacional, pues lo único que intenta es levantarse victorioso este 6 de junio bajo el esquema y bajo el consentimiento de Ariadna Ayala Camarillo si continúa como candidata. ¿Qué es lo que ganan ellos al prestarse posiblemente o supuestamente a este juego de Acción Nacional? Acuerdos políticos que deben de tener. Recordemos que la excandidata, el primer puesto que tiene, pues fue con el exgobernador Melquiades Morales, que incluso la retiran de la posición porque la encuentran en un estado etílico y que fue ampliamente conocido por los diferentes medios de comunicación en Puebla, deja el área de protocolo, y bueno, de ahí viene el tema del trabajo que le realiza al hoy finado Rafael Moreno Valle, que gracias a ello, bueno, primero con el exgobernador Melquiades Morales, logra ser catedrática en la UAP, y posteriormente con el exgobernador Rafael Moreno Valle, logra entrar al tema de los tribunales, en donde es ahí donde hace una usurpación de funciones y que hoy le pesa a eso un antecedente penal. Entonces, básicamente ella ha estado en contubernio con esa trayectoria que te acabo de mencionar, con Acción Nacional, con ningún otro partido más. Y en el caso del PT y de Fernando Jara, que son personas y partidos a los que tú señalas, de esta... Bueno, Fernando Jara, en algún momento, al proteger y cuidar la candidatura de Juan Antonio Villarroel, bueno, pues tiene un interés especial aquí en Atlixco, porque bien Atlixco lo pudimos haber ganado, hubo una diferencia muy poca. Pero bueno, al candidato que Fernando Jara protegía, pues lejos de hacer campaña, andaba allá en Rusia de vacaciones, y lo pudieron constatar en todos los medios, tanto estatales como nacionales, porque decía que andaba haciendo campaña allá en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Rusia. Entonces, dime tú si no va a haber un precedente de la trama que existe aquí en Atlixco. Y vuelvo a reiterarte, Mónica, Atlixco no ha sido panista. Le han puesto candidatos a modo durante todos los gobiernos que han existido. Pero Eleazar Pérez Sánchez es el único que le ha ganado Acción Nacional. Y si la dirigencia nacional permite que tu servidor sea el candidato,
yo les aseguro el triunfo este 6 de junio, porque su servidor no trae ningún arreglo con ningún otro partido. Eleazar, todo indica que Ariadna va a ser ratificada en esta posición. El Partido del Trabajo reservó la candidatura al género femenino. Incluso en la rueda de prensa donde hace estos señalamientos en tu contra, estuvieron presentes dirigentes del Partido del Trabajo. Entonces, tú ya iniciaste de nuevo estas impugnaciones para echar abajo una vez más la postulación. Efectivamente, Mónica, tal como lo señalas, desde el momento que se dio a conocer la convocatoria, de inmediatamente presentamos el incidente ante la sala regional. ¿Por qué? Porque ya violentó nuevamente mis derechos. Y dos, estamos esperando que emita el dictamen el Partido del Trabajo, que tiene que ser, yo creo, el día de mañana. Y estaremos muy atentos a ese dictamen. ¿Para qué? Para que todos los que se inscribieron o nos inscribimos, todos del género hombre, vamos a presentar nuestro JDC debido a que nos están vetando y nos están, pues ahora sí que obstaculizando nuestros derechos políticos a ser votados. El hecho de que se impulsen todas estas acciones, se sigue avanzando en la campaña política, continúa esta incertidumbre sobre la candidatura. ¿No crees que estarías afectando con todos estos actos a la izquierda, a la propuesta de izquierda en este ayuntamiento, como fue que te afectaron a ti en la elección pasada? Mira, aquí ha sucedido algo muy curioso, Mónica. Con la inscripción de mi hija, yo me imaginaba que iba a haber una situación de afectación, de rechazo, y ha sido todo lo contrario. La izquierda hoy ha sido contemplada precisamente por mi hija. Dentro de la planilla van gente fundadoras del PT y gentes fundadoras de Morena. Han sido contemplados realmente en la planilla de mi hija Esmeralda Pérez Jaimes. Ha sido contemplada a la izquierda y que bueno, creo que se lo merecen porque han trabajado, han luchado durante muchos años y eso merece reconocimiento, merece respeto. Pero algo muy importante, Mónica, todos son gente de Atlixco. No hay gente que venga de Jicotepec de Juárez o que venga de la ciudad de Puebla. Todos son originarios de Atlixco, ampliamente conocidos en Atlixco, y que creo que eso marca la diferencia. Pero algo todavía más importante, Mónica. Todos los que nos inscribimos el día de ayer, todos están haciendo un acuerdo con Esmeralda Pérez Jaimes para que todos se sumen con ella. ¿Qué significa? Que el Partido del Trabajo ya tiene una excelente salida. ¿Y cuál debe de ser esa salida? En que nombre a Esmeralda Pérez Jaime la candidata y es la única posibilidad que tiene para que pueda ganar por primera vez en la historia acá en Atlixco. Que el Partido del Trabajo gane un municipio tan importante y esto de qué va a depender, que todos saldremos en unidad en torno a Esmeralda Pérez Jaimes. Y cuando me refiero a todos, me estoy refiriendo a todos los grupos. ¿Y no crees que sea mal recibido esta postulación por ser tu hija? No porque exista en sí este nexo o porque no seas bien recibido en el municipio, sino por el hecho de que sea una candidatura que surgió pues prácticamente ayer, que no se conocía la postulación de tu hija a la alcaldía de Atlixco y que ayer se registra a través del Partido del Trabajo. ¿No crees que podrían vincular este caso con lo que sucedió en Guerrero con Félix Salgado Macedonio, que al no poder ser el candidato manda a su hija Evelyn Salgado y pues sí ha habido expresiones de rechazo? Bueno, aquí lo más importante, Mónica, es que si el Partido del Trabajo está buscando un género mujer, con el género mujer, independientemente de que sea mi hija, todas mis hijas y mi hijo los he vinculado en todo momento cuando hemos hecho campaña en el 2007 y que, bueno, son ampliamente conocidos aquí en Atlixco y por ende a mí me causó quizás no tanta sorpresa, pero al ver los comentarios en las diferentes redes sociales, pues ahora sí que me quedé con la boca abierta, que creo que están más a favor de mi hija que de tu servidor. Entonces, y algo también más importante,
quien realmente tiene estructura, quien realmente tiene trabajo realizado, bueno, pues en este caso yo no te voy a mentir, desde luego que estará el papá de Esmeralda, pues detrás de ella para ayudarla, para apoyarla en todo lo que necesite y sobre todo en el apoyo de movilización y de estructura electoral, pues ahí me va a tener siempre, número uno, porque soy su papá. Y dos, porque creo en ella, creo en mis hijas, creo en mis hijos y que sin duda alguna van a tener mi respaldo. Que se diga que aquí en Atlixco ya salió otro macedonio, bueno, pues ¿quién no va a buscar el bien para sus hijos y cuidar a sus hijos e impulsarlos? Y creo que aquí el Partido del Trabajo, a diferencia de la otra candidata, es que mi hija no tiene antecedentes penales. Mi hija tiene una licenciatura y que fácilmente puede tomar decisiones importantes, pero algo también muy importante que quiero compartirte es que yo le pasaría mi programa de trabajo, mi proyecto de gobierno y desde luego ella ya tomará su mejor decisión, porque en esa parte creo que el haberse preparado, el haber estudiado, significa que también va a tener libertad de decisiones y que desde luego seré respetuoso de ello. Eleazar, ¿algo más que deseas agregar? Pues Mónica, mira, me siento de alguna otra forma contento por la aceptación que tiene mi hija y que sobre todo me sorprendió que los demás aspirantes la estén buscando y estén diciendo, sí nos sumamos. Si es tu hija, sí nos sumamos. Si el PT quería género mujer, creo que ya la encontró, si es que quiere ganar. Esa es la satisfacción más grande que tengo. Yo me imaginaba otra cosa, que quizás iba a haber rechazo, pero no, mira, Mónica, afortunadamente ha sido aceptada. ¿Qué necesitamos? Que el Partido del Trabajo reconsidere, pero reconsidere en una mujer que no tiene antecedentes penales, en una mujer que no ha usurpado funciones, en una mujer que no es déspota y en una mujer de la cual solamente puede decirse que tiene capacidad y que sobre todo cuenta con el apoyo de todos los demás aspirantes. Eso sí te lo aseguro, Mónica. Eleazar, pues te agradezco mucho esta charla. Vamos a darle seguimiento al caso de Atlixco porque esto no se ha acabado. Seguramente el proceso jurídico que tú iniciaste ante el tribunal se va a extender varios días, si no es que semanas, y cada vez estamos más cerca de la elección del 6 de junio. Efectivamente, Mónica, y te mando un cordial saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Eleazar, y gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Ya nos estaremos viendo en otro programa de Las Reporteras para la Jornada de Oriente. Hasta luego.